Si bien nuestro cuerpo está diseñado para poder depurar aquellas toxinas o productos que podrían afectar nuestra salud a través del sistema urinario, el sistema digestivo y del hígado, actualmente nuestra alimentación no está nada balanceada por el consumo excesivo de aditivos alimentarios, colorantes, preservantes, el consumo excesivo de grasas saturadas y de azúcar. Por tanto, este funcionamiento tal vez se pueda ver ligeramente afectado y su trabajo no pueda ser eficiente. Por ello es que en este video te voy a explicar por qué es recomendable hacer un detox. Recordemos que nuestro cuerpo utiliza mucha energía para el procesamiento de los alimentos. ¿Y no te ha pasado de que a veces cuando comes mucho o en grandes volúmenes, de luego sientes mucho sueño, pesadez o ya no puedes rendir adecuadamente en el trabajo? Esto es porque toda la energía se está utilizando en sí para digerir esos alimentos con grandes cargas de repente de grasa saturada o de azúcares, y por tanto tu cuerpo va a sufrir un poco más para el desecho de esas toxinas que están quedando de esos alimentos que son altos en grasas saturadas, de repente en colorantes, en preservantes, que van a afectar la salud de nuestro organismo. Por ello es que es muy importante eliminar todas esas sustancias que pueden estar afectando a tu salud. Por lo menos unas 2 veces al año realizar una alimentación más desintoxicante. Cuando me refiero a una alimentación desintoxicante, no estoy hablando únicamente de consumir extractos todo el día o solamente algunos batidos específicos, sino se basa en eliminar aquellos productos que son procesados, con alta carga de sodio, de azúcar, para que tu cuerpo consuma alimentos naturales, aquellos alimentos que vienen de la tierra, que no están empaquetados. De esta manera tu cuerpo se va a poder purificar y eliminar aquellas toxinas que aún siguen quedando en tus órganos vitales. Ahora bien, ¿cuándo es recomendable realizar un detox? Es decir, llevar una alimentación más natural o sin alimentos procesados. En realidad deberíamos llevar ese tipo de alimentación diariamente, pero si bien nuestra vida social, el día a día, repercute en nuestros hábitos de alimentación, tal vez consumiendo algún alimento procesado por la practicidad que este alimento pueda generar, como por ejemplo los panes envasados o los lácteos, el yogur. Entonces sería recomendable que por lo menos realices estos detox 2 veces al año, de repente cada 6 meses, pero si tu consumo es mayor en alimentos procesados, en edulcorantes, en productos light, por lo menos deberías realizarlo cada 15 días. Por ejemplo, podrías prepararte en ayunas un extracto verde para luego continuar con un desayuno basado en frutas, un almuerzo que la base principal sea una gran fuente de vegetales crudos y una proteína magra o una proteína de origen vegetal como las menestras, y de noche una crema de verduras. Es decir, nuestro cuerpo está recibiendo alimentos ricos en fibra, ricos en vitaminas, en minerales, para ayudar a procesar todas esas toxinas y eliminarlas. Ahora que sabes cada cuánto tiempo puedes realizar un detox, te mencionaré algunos datos específicos para que puedas tener más en cuenta por qué es importante realizar este tipo de alimentación eventualmente. Número 1 es porque te ayuda a eliminar toxinas, como su propio nombre lo dice, y eso va a ayudar a que tu sistema inmunológico esté más fuerte, más potenciado, y te va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Sobre todo cuando hay cambios de estación, es muy bueno iniciar con una dieta muy depurativa para que tu cuerpo y tu sistema inmunológico estén más fuertes. También, si estás buscando quedar embarazada, es muy importante realizar este tipo de alimentación para que tu cuerpo esté con una carga de nutrientes muy elevada y sobre todo de micronutrientes como vitaminas y minerales. El tercer beneficio es que ante desórdenes hormonales como el síndrome premenstrual o problemas con el ovario poliquístico, también una alimentación detox te va a ayudar a poder mejorar este cuadro, ya que vas a estar nutriendo cada una de tus células con los micronutrientes indispensables. El cuarto beneficio es que si sufres de retención de líquido, al llevar una dieta más depurativa, más rica en agua, te va a poder ayudar a drenar todos esos líquidos extras que están contenidos en tu cuerpo, y así vas a poder sentirte más ligero y sin tanta pesadez usualmente en las extremidades como en los pies y en las manos al final del día. El quinto beneficio es que si tienes algún problema a nivel de la piel como acné, espinillas o enrojecimiento, también te va a poder ayudar a mejorar este cuadro, ya que la piel o por ejemplo, ¿no?, el acné, las espinillas, puede ser un sinónimo de tu tipo de alimentación, o si tu cuerpo también está muy intoxicado con todas las sustancias negativas que estás consumiendo. Entonces, al llevar ese tipo de alimentación vas a poder reducir la aparición de acné y de espinillas.
El sexto beneficio es que si también tienes problemas a nivel de la digestión, de estreñimiento, te va a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque como es una dieta rica en fibra y en agua, entonces va a ayudar al movimiento intestinal y va a ayudarte a prevenir el estreñimiento. Recordemos que si eres una persona que sufre de estreñimiento, vas a acumular más desechos en tu cuerpo, por tanto van a haber las células muertas que aún no se han eliminado y mayor grado de toxicidad en tu propio organismo. Si tienes un porcentaje de grasa muy elevado o sufres de sobrepeso u obesidad, también realizar este tipo de plan nutricional dentro de un balance de los nutrientes que estás haciendo para perder peso te va a ayudar a estimular la pérdida de esa grasa extra. ¿Por qué? Porque recordemos que la grasa o el tejido adiposo genera un mecanismo de compensación para encapsular, por así decirlo, esas toxinas y que no lleguen a tus órganos vitales y generen algún daño, ocasionen algún daño a tu salud. Por tanto, si una persona tiene mayor porcentaje de grasa o mayor tejido adiposo, es posible que también esté reteniendo más toxinas en tu cuerpo. Entonces sería recomendable en tu caso que realices de repente en tu mes que estás llevando muy bien tu plan nutricional para reducción del porcentaje de grasa, una sesión o un día de una dieta netamente 100% natural y 100% depurativa. Otro beneficio es que también lo puedes aplicar como un método anti-edad o anti-aging, ya que al seguir esta dieta depurativa vas a lograr nutrir cada una de tus células con un mayor aporte de vitaminas, minerales y esos compuestos tan ricos como los antioxidantes, que ayudan a erradicar los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro. Uno de los últimos beneficios es que al seguir un plan detox vas a poder mejorar tus niveles de energía y por tanto rendir en tus quehaceres diarios. En conclusión, te recomiendo seguir un plan detox bajo la supervisión de un especialista en nutrición y a partir de este cambio comiences a realizar o instaurar hábitos saludables de por vida. Recuerda que si quieres seguir más tips acerca de nutrición y alimentación saludable, puedes seguirme a través de las redes que se muestran al costado.